Vivir en el segundo país más pobre de América Latina significa para muchos jóvenes un gran obstáculo para sus aspiraciones profesionales. Esa es la realidad en Nicaragua, pero como nos cuenta Arlen Fernández, una institución les tiende su mano. Veamos. Mi primera aspiración es estudiar medicina. Es mi sueño ser un médico, ayudar a las personas. Esa es la ilusión de Slater, un joven con pocos recursos económicos que se mudó con su familia desde un pequeño pueblo a la capital en busca de oportunidades. Al llegar a Managua, descubrió la existencia de un centro católico que ofrece becas para estudiar carreras técnicas. Con mucho esfuerzo, la verdad, sí me puse a estudiar mucho. Mis calificaciones eran una de las mejores y así fue como obtuve una beca. Durante 3 años ha estudiado mecánica y electrónica, lo que asegura le servirá en el futuro para el uso de equipos médicos. Al igual que él, cientos de jóvenes y adultos llegan al Instituto Técnico Especializado Juan Pablo II con la esperanza de recibir ayuda. Es una oportunidad que tienen para sus vidas, para su familia, un impacto a la pobreza en el país, porque el Instituto Técnico no solamente provee una educación de calidad, sino que da una herramienta de trabajo que permite la subsistencia de ellos y de sus familias. Aquí aprenden diseño de jardinería, artesanía, panadería, belleza y electrónica básica. Monseñor Fonseca dice que escogió el nombre de Juan Pablo II porque el fallecido Papa es un modelo a seguir por la calidad humana que tenía. Y una de las misiones del centro es formar a los estudiantes en el aspecto religioso y moral. Pero este instituto, fundado en 1999, no existiría si no fuese por personas de buena voluntad que patrocinan la educación de los estudiantes. No tenemos ninguna ayuda del gobierno. Este instituto se mantiene a base de colección de fondos, de comités que hemos formado en Nicaragua y en Estados Unidos. La contribución de $1 al día hace posible que cada uno de estos jóvenes pueda superarse y cumplir metas para alcanzar sus sueños. Un apoyo extraordinario para padres de familia como Santos. Su hija también asiste al instituto. Es una gran ayuda porque en el caso económicamente, uno como pobre no tiene capacidad para pagar un estudio para nuestros hijos que tengan una excelencia académica. Las necesidades son enormes. El instituto todavía carece de una buena infraestructura y aunque hay planes de construir nuevas instalaciones, hacen falta fondos para lograrlo. Necesitamos salones de uso múltiple, construir nuevos salones de clase y la otra necesidad es un dormitorio para campesinos que vienen aquí a Managua buscando esta oportunidad. Al terminar los cursos, el instituto se encarga de enviar a los patrocinadores de cada estudiante una copia de sus calificaciones y junto a ellas no faltan las cartas de agradecimiento. Slaterman aprovechó nuestras cámaras para enviarle un mensaje a ese ángel, quien desde Estados Unidos le manda esa ayuda. Realmente le diría que muchas gracias, la verdad que me ha servido muchísimo el esfuerzo de ella. Se lo he sabido, cómo se podría decir, recompensar, ya que mis calificaciones han sido muy altas y agradecerle y que Dios le bendiga mucho por todo lo que él ha hecho, por todo lo que él o ella ha hecho. Y así, un pequeño gesto de buena voluntad termina cambiando el futuro de familias completas y posiblemente sembrando una semilla para un país mejor. Qué linda causa. Bueno, si está usted interesado en apadrinar a uno de esos jóvenes, puede encontrar toda la información visitando la página que ve en pantalla.